y desde Ginko Darle Vida a los Años, su directora se dirige y aconseja a los adultos mayores. Quiero que tratemos, sin dejar de cuidarnos, porque si bien estamos con vacunas que están empezando a aparecer y a circular entre nosotros, aún debemos tener los protocolos a mano. ¿Cuáles son ellos? Las distancias, el barbijo, el lavado de manos, pero eso nos ayuda a armar nuevamente nuestras rutinas que veníamos haciendo. El levantarnos y acostarnos en un mismo horario, el comer saludablemente, el pensar qué tengo ganas de comer y buscar la forma de hacerme de esos alimentos para comer bien, nutritivamente, hidratándonos correctamente en esta época del año, aún más. Tomemos sol, ese sol nos da vitaminas, nos fortalece. Hablemos, comuniquémonos con un vecino y también aprendamos o pidamos ayuda a aquel que tengamos cerca. También el hacer un ejercicio, tratar de revitalizarnos y, no menos importante, desarrollar algo que nos guste, que siempre nos gustó, pero por miedos o por lo que pudo este COVID lo dejamos de hacer. El mirar nuestras plantas, el mirar un tejido, hacer una artesanía, o leer, o ver un programa, una linda película. Reconozco que también es muy importante estar informados, pero la información la debemos ajustar. A veces nos sobreinformamos y eso nos produce angustias si no la podemos compartir con alguien. Si deseamos y queremos, como siempre hemos hecho, estar informados, busquemos fuentes certeras. No nos retroalimentemos por demás de información que a veces nos hace más daño de lo que necesitamos.